Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión presentamos otra de las estaciones lujosas del Tren Maya que se construirá en Escárcega, Campeche. Escárcega es una ciudad del estado mexicano que se ubica en el estado de Campeche, situado en el centro del estado. Es un importante nudo de comunicaciones, tanto de carreteras como de ferrocarril. Su origen se dio como estación de ferrocarril y campamento de explotación chiclera y de palo de tinte. Es cabecera del municipio de Escárcega. Se considera lugar de los chicleros, además de ser la principal ciudad de paso hacia las capitales del sureste mexicano. El desarrollo de la región, donde al día de hoy se asienta la ciudad de Escárcega, tuvo como origen la explotación de los recursos naturales de la selva, principalmente el chicle, el caucho y el palo de tinte, todos ellos abundantes en las selvas de Campeche. La localidad de Escárcega es el punto de encuentro del tren entre Campeche y Mérida en el Golfo de México, así como entre Calakmul y Bacalar en el Mar Caribe. El Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, presentó el arte conceptual propuesto para la estación del Tren Maya, que estará ubicado en Escárcega, Campeche. La estación contará con 3 vías y 2 andenes que cubrirán la demanda social y logística de la zona, misma que se proyecta para detonar el renacimiento de la ciudad por ser el punto de encuentro de la ruta del tren hacia el sur, norte y oriente de la península de Yucatán. También se prevé que cuente con una zona de transporte multimodal donde se proporcionarán servicios de autobuses, taxis, combis, motos y bicicletas. La arquitectura de la estación se inspira por el legado chiclero de la región, el juego de luces observado por los fundadores chicleros en la selva fue el detonante del diseño de la estación. La ventilación de la edificación dialoga con la luz natural, el follaje, la industrialización, los hábitos emanados de los horarios del tren e incluso con la fórmula química del caucho. Con la finalidad de integrar la estación que formará parte del día a día de la comunidad de Escárcega, se contemplan materiales vinculados con la industrialización del periodo chiclero. En el caso del concreto aparente, la utilización de piedra caliza en muros y las estructuras metálicas que responden al mismo color de los rieles del primer tren. A su vez, para los techos volados se seleccionó una madera que rememora la usada en los campamentos chicleros, los cuales amplían el espacio, controlan el paso de los vientos y regulan la temperatura. La estación del Tren Maya en Escárcega será un espacio con arraigo que creará condiciones de hospitalidad, tomando en cuenta a la población local y a los viajeros, siendo en un futuro proyectada como centro de desarrollo para la región por ser una estación que posibilitará la conexión de la península de Yucatán. Escárcega es considerado el corazón del Tren Maya, pues convergen el tramo 1 que va de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche, el tramo 2 de Escárcega a Calquiní, Campeche y tramo 7 que comprenden de Bacalar, Quintana Roo a Escárcega, Campeche. Y es así como será el lujoso diseño de esta estación del Tren Maya, que se ubica en Escárcega, Campeche. Amigos, amigas, ¿ustedes qué opinan de estos diseños de las estaciones del Tren Maya? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en nuestro siguiente video.
Los beneficios que ha ofrecido el ferrocarril a México desde su construcción en el siglo XIX se reflejan en la apertura de caminos terrestres que aumentan la conectividad nacional y permiten una mayor circulación de productos y personas. Sin embargo, en la actualidad solo existen 3 rutas de pasajeros, ya que el resto se utiliza únicamente para el traslado de carga. Por ello, uno de los objetivos del proyecto Tren Maya es que los caminos ferroviarios puedan ser utilizados para fomentar la movilidad en el sureste del país. Desde que salió el proyecto, siempre he creído que sería lo mejor para la región, en todos aspectos. Primero, va a detonar el empleo, desde mi punto de vista. Segundo, vamos a regresar a aquella época dorada ferroviaria donde podía la gente también transportarse en ferrocarril. Está comprobado que el transporte ferroviario es más económico, es más seguro y es más factible, ¿no? Es la columna vertebral de todos los países. Yo creo que para un maquinista, para un ferrocarrilero, el ver transformado lo que hoy tenemos en algo de primer mundo, siempre va a ser mejor. Yo le decía hace unos días a mi esposa que uno de mis mayores anhelos antes de retirarme es poder ser maquinista del Tren Maya.